When time has passed, you're on. So back me now. Just what I feel to lose in time. Hola colega, soy Nacho Sánchez, me acompaña detrás de la cámara Andrés López. Estamos con uno de los nuevos nombres ilustres de la música murciana, galardonado recientemente con el premio Ameripolitan a mejor artista masculino de rockabilly. Y bueno, se ha convertido en una de las nuevas referencias en el panorama de este género musical. Él es Al Dual. Hola. Muy buenas, qué tal chicos? Muy agradecidos de tenerte en Alta Fidelidad. Gracias, un placer. Este sábado presentas en Murcia tu nuevo EP de Sun Session. Sí. Y has estado girando este verano además por partes de Europa, has estado también en Las Vegas recientemente. ¿Cómo se presenta este concierto en Murcia? ¿Cómo lo afrontas? Pues la verdad es con muchísima ilusión, ¿no? Y con muchísimas ganas de poder presentar los temas nuevos de Sun Session, como tú bien dices. Y también haremos algunos nuevos temas también con la banda que empezaré a girar también con Blue Sparker. Y la verdad es con muchísimas ganas y mucha ilusión. Mencionaba antes el Ameripolitan. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Lo ha cambiado todo? Pues sí, un premio tan importante como es el Ameripolitan Music Awards, la verdad es que en el proyecto ha hecho un boom, ¿no? Acabamos de arrancar el proyecto, apenas tiene un año y es vertiginoso, ¿no? Estamos pues eso, muy contentos y pues eso, los cachés, desde los cachés, bueno, la recepción del público, todo una verdadera pasada. Hablabas de cómo cambia todo y me vienen nombres en esta escena como los de Mario Cobo o J. Casinello. Compañeros. Volviendo al género con estos nuevos públicos que hay, esas nuevas plataformas como YouTube y Spotify, ¿se puede vivir haciendo rockabilly en España o hay que emigrar por fuerza? Se puede vivir haciendo rockabilly. De hecho ya vivimos de hacer rockabilly, ¿no? Y de hacer rock and roll. Pero sí que es verdad que los promotores hay un nivel bastante parco económico en los promotores, ya no en las bandas, sino en los promotores, en el mundo del rockabilly, en el cual no supera un feed tan grande como en otros festivales, ¿no? Mainstream. Y la verdad es que por esa parte sí que hay diferencia con otros lugares de Europa, como es Berlín o qué sé yo, también USA, ¿no? Es una música, no es nuestro folclore. Nuestro folclore es, pues eso, es la copla, el flamenco, y pues eso, es una música más de ellos, entonces, por ende, pues por esa parte. Pero yo creo que cada vez tiene más, un poquito de más cabida, y poco a poco bandas como nosotros pues estaremos ahí pues luchando para que esto cambie, ¿no? Poco a poco, ¿no? Hablabas del sonido y del folclore americano. Este disco sigue la tradición que tú has ido cogiendo con el country y el rock and roll. ¿Cómo se han creado las canciones del EP? ¿Es ya un estilo que ya tienes tú interiorizado por completo? Pues las canciones, hicimos unas 70 canciones estos tres últimos años. Y bueno, vamos sacando la selección, pues eso, los temas más rock and roll y rockabilly, pues los adaptamos para el proyecto Al Dual, y pues eso, ha sido una labor bastante, bastante también de banda, en el sonido de la banda, respecto a la banda. He visto que te acompaña tu familia. Sí, siempre está, claro. Siempre presente. ¿Cómo han vivido ellos ese ascenso y ese asimilar lo que es el rockabilly? Porque sé que tu carrera ha sido una carrera de fondo, nunca mejor dicho. Sí, pues ellos, pues igual que yo, con una alegría tremenda, el de ver que por fin, pues eso, es un músico que lleva una treintena de años, pues ha llegado al sitio, ¿no? Y pues eso, contentísimo. Contentísimo y pues eso, una felicidad enorme. Te hemos traído por esta cuarta temporada de Alta Fidelidad una sección que hemos inaugurado nueva en las entrevistas, que hemos llamado La Caja. Nos hemos matado mucho con el nombre. Y es una pequeña sorpresa que queríamos darte. Hombre, muchas gracias. Así que aquí la tienes, ábrela y te voy a preguntar por ella ahora. Es un poquito difícil de abrir, ¿vale? Ahí está. Vamos a abrir. Gracias.
¿Lo tenías? No lo tenía. Ah, pues acertar. Muchas gracias. Gracias. Cuéntame, ¿qué supone para ti la figura de J. Casinet en tu carrera? Pues, gracias. La verdad es que la figura de J. es una figura importantísima dentro de nosotros, dentro de la música española, europea y en la región. Y pues eso, J. ha sido uno de los grandes artistas, de los mejores artistas que ha tenido la región de Murcia y para mí uno de los grandes compositores y letristas de este género en España. Bueno, nosotros, yo muy contento de tocar este homenaje, ¿no?, que hicimos en Calasparra y... Sí, bueno, este verano, además. Y esa adoración por J. Y por los Hurones, ¿no? Todos son compañeros míos, les mando un fuerte abrazo desde aquí. Y pues eso, es un mito. Juan Enrique es de lo mejor. Y nada, esperemos que te guste, la verdad que yo me leí el libro y es fantástico. Muchas gracias. Doy las gracias también a Mari Carmen Robles, que ha sido la que ha hecho la caja con este regalo para el Dual. Es todo un referente para nosotros, Jota. Ya con ánimo de terminar, quería preguntarte por el futuro, que es lo más inmediato que tienes preparado para este finales de 2018, principios de 2019, porque me comentabas que estaba grabando un disco. Sí, acabamos de regresar de Berlín, de grabar un disco con esta banda que se llamará Al Dual en the Blue Sparkle. Aparte tenemos un documental que grabaremos, ahora nos marchamos en febrero a Nashville, estaremos 3 meses y pues grabaremos la gira americana y donde terminamos en Las Vegas. Entonces va a ser, yo creo que el proyecto de más envergadura es el documental que se va a hacer, ¿no?, con Mermaid Productions y también el disco de Blue Sparkle que saldrá a principios de enero, un LP grabado totalmente en analógico y pues eso, habrán temas tipo rock and roll, temas muy high school, Buddy Holly, un poco muy, sin salirnos siempre del estilo, pero sí un disco muy variado. Pues esperamos con gusto, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, compañeros. Esto es música, música y más música, esto es Alta Fidelidad.